Doctor Roosevelt Rodríguez Rengifo, senador de la República de Colombia y nuevamente aspirante a una curul en Colombia para el Senado de la República, está de visita en el departamento del Cauca, especialmente en la ciudad de Popayán. Vamos a hablar con él. ¿Quién es Roosevelt?, se preguntarán ustedes. Pues preguntémoselo a él. Roosevelt, ¿quién es usted? Bueno, yo soy un ciudadano colombiano que tiene una responsabilidad grande hoy en el ejercicio del Senado de la República. Soy vallecaucano. Fui concejal de Cali, fui representante a la Cámara y siempre en la preocupación permanente por ser vocero de los intereses y las preocupaciones que aquejan a las regiones, especialmente a la región de la que soy nativo, oriundo, que es el Valle del Cauca. ¿Cuál fue su última votación en el Valle? En la última votación al Senado fueron 85 mil votos en el Valle del Cauca y 20 mil votos por fuera en otras regiones, para un resultado final de 105 mil votos. Dirán, este es un senador sobrado con votación, pero sin embargo vino al Cauca porque también quiere trabajar por su departamento vecino. Sí, uno no está elegido sino el día de las elecciones, cuando se termina el escrutinio. En ese sentido buscamos la participación en nuestro proyecto político de amigos, de dirigentes, de líderes, seguramente de los más importantes que podamos encontrar en las regiones. Por eso estoy aquí en Popayán, acompañado de unos amigos, en la tarea de poder vincularnos a esta región, de poder vincularnos no solamente para el día electoral, sino para quedarnos, para comprometernos con el desarrollo del departamento del Cauca. ¿Cuáles son sus propuestas específicamente? No, mi propuesta tiene que ver básicamente con el compromiso que se adquiere con el ejercicio en el Congreso de la República, para estar atento siempre que en la discusión, en los debates sobre los proyectos de acuerdo, quede consignada especialmente la expectativa que se genera alrededor de esos proyectos por parte de la opinión pública. Controlar, por supuesto, hacer el control político, que también es otra de nuestras funciones principales, para que el gobierno cumpla a cabalidad con las funciones que le corresponde y sobre todo para que no se malgasten los recursos, para que no se dilapiden, para que no se pierdan. Y de manera particular, en cada región, el compromiso debe ser el de la mano de los dirigentes de la misma región, de nuestros amigos, para impulsar los proyectos de desarrollo que sean necesarios y en ese sentido acercar los recursos del presupuesto nacional para su ejecución. ¿Qué le duele del Cauca? ¿Qué no han hecho la dirigencia política del Cauca que usted podría hacer por ello? No, yo no voy a hacerle un juicio a la dirigencia del Cauca. He escuchado algunas quejas, guardo silencio frente a ellas. Mi tarea es la de ofrecerle al Cauca una voz importante en el Congreso de la República, una voz comprometida con sus proyectos, una voz comprometida con sus intereses. Eso es lo que yo quiero ofrecerle al Cauca. He dicho siempre en este día, en las entrevistas que me han hecho, de que vengo al Cauca para quedarme, para construir un grupo importante de amigos que nos ayude a jalonar los proyectos más importantes para su desarrollo. Pero el doctor Roosevelt Rodríguez viene de la mano, invitado por un joven muy entusiasta, muy querido en la ciudad de Popayán. Se trata de Fabián Acosta, es concejal de la ciudad, que lo hizo muy bien, cosas del destino, no pudo continuar su periodo, pero está trabajando desde otras latitudes para el beneficio de Popayán y el departamento del Cauca. En esta oportunidad nos presenta al senador Roosevelt Rodríguez, esperando pues que vengan cosas positivas para el departamento del Cauca. Eso es pensar en grande, no solo en Popayán, sino en toda la latitud del Cauca. Sí, la idea es poder, como le decía anteriormente, consolidar una fuerza política aquí que nos permita ayudar al desarrollo de los proyectos más importantes de esta tierra tan querida del departamento del Cauca. ¿Ya probó las empanaditas payanesas? Ya las probé y me he excedido un poco, acompañadas del ají de maní, que es tan típico del departamento. La carantanta. También las carantantas, me faltan los tamalitos de pipián. ¿Probó la carantanta chirimía? Muy deliciosa. ¿Cuál es la chirimía? La carantanta. La carantanta que
Pues yo no sé, me trajeron una bandeja llena y me la he ido comiendo en el transcurso de la tarde con muchísimo ají de maní, al que me considero adicto. Creo que es un manjar. Por ahí en otros países decían que venir al Cauca era difícil, que no se debería llegar, pero yo digo, no soy del Cauca, pero amo al Cauca, y el peligro de uno de venir al Cauca es quedarse, ¿no? Sí, el mayor riesgo de venir aquí a esta tierra es quedarse. Hoy que he estado todo el día aquí, si no tuviera otros compromisos allá en el valle, seguramente me quedaría aquí por unos días. Me parece la gente maravillosa, me parece que descubro una cantidad importante de personas inteligentes, lúcidas y sobre todo muy preocupadas y comprometidas con los intereses del departamento del Cauca. Esa preocupación necesita llevarse a Bogotá esas necesidades para que el gobierno las escuche y pueda venir con ayudas para esta sección del país. Sí, el reto es poner en la agenda de las prioridades del gobierno nacional los intereses del Cauca. A eso nos estamos comprometiendo y haremos todos nuestros mejores esfuerzos para que así sea. ¿Cómo está Roosevelt de candidato a la presidencia? Todavía no lo hemos definido, nuestro partido aún no toma una decisión. Hemos decidido que vamos a utilizar la estrategia mes y medio antes de las elecciones el partido tomará una decisión. ¿Es un tiempo muy corto? No, en ese momento creo que ya estarán suficientemente fogueadas las candidaturas y podrá el partido haber hecho los acercamientos necesarios para respaldar un candidato que esté cercano a los propósitos y a las expectativas de nuestro partido. ¿Cuál sería el perfil de ese candidato? La primera condición es que debe comprometerse a respetar los acuerdos de paz. La bandera principal del partido de la U en estos 4 años ha sido justamente primero la firma de los acuerdos y posteriormente el desarrollo de los mismos. Al frente de los proyectos más importantes en esa materia han estado senadores y representantes de nuestra organización política. Bueno, en nuestro programa, que es en vivo, en directo, con llamadas de la comunidad, siempre nos llaman a preguntar qué va a pasar con nuestro sistema de salud. El compromiso con ellos fue, cada vez que entrevistemos un candidato a Cámara o a Senado de la República, hacerle esa pregunta: ¿qué va a pasar con el sistema de salud en Colombia? No, el sistema de salud, yo soy optimista. Yo pienso que al finalizar este gobierno tiene que haberse tomado una decisión. Faltan muy pocos meses, no se ha tomado en los últimos 7 años y medio y difícilmente se va a tomar ahora, pero al gobierno se le ha propuesto que por lo menos deje decidida que el régimen subsidiado de la salud quede en manos de los departamentos y no de las EPS. Eso seguramente nos permitiría agilizar muchísimo, sobre todo el tema de la autorización de servicios y también el pago de los mismos a las EPS. Lo cierto es que el gobierno, reconociéndole como le reconozco yo al ministro Gaviria sus ejecutorias, su seriedad en el manejo de los asuntos de ese ministerio, no obstante tengo que reconocer igualmente que no ha tomado una decisión de fondo para mejorar las condiciones generales del sistema. Doctor Roosevelt, tenemos muchos temas para preguntar, pero vamos a dejar el compromiso porque él tiene que venir aquí a la ciudad de Popayán y venir en vivo y en directo a Novedades Televisión, ¿le parece? Me parece, y allá estaremos si Fabián nos ayuda con la invitación. Seguro que sí. Muchas gracias, muy amable por atender este llamado de Novedades Televisión. No, gracias Carlos, a usted, un saludo para todos los caucanos.